varios países, a través de sus presidentes, se manifestaron en contra de la destitución de Castillo, el presidente del Perú, que estaba dando un golpe de Estado a la vista del mundo entero. Es que eso sí no lo pueden ocultar. El mundo entero vio cuando este sujeto, en una condición pues bastante extraña, leía un documento en el cual hacía lo que hacía, daba un golpe de Estado en el Perú, proponiendo, entre otras, la liquidación del Congreso, el llamado a elecciones y obviamente el mantenimiento suyo en la presidencia del Perú. Y entonces Colombia, con otros países cercanos y amigos al presidente Castillo, se manifestó y el Perú protesta. Con toda la razón, con toda la razón. Presidente Petro, usted no puede intervenir como presidente de Colombia en los asuntos internos de otro país. Cuando usted era particular, no pasaba nada. Como si nosotros hablamos ahora del Perú, de los Estados Unidos o de Francia. Podemos hacerlo con toda libertad, pero usted es el presidente de la República. Maneja las relaciones internacionales de Colombia y no puede hacer este tipo de manifestaciones. Manifestaciones que están alimentando, por supuesto, las hordas que se ven en algunas partes del Perú, en supuestamente respaldo a Pedro Castillo. Y el respaldo llegó por partida triple, cuádruple. Colombia, México, Argentina y Bolivia respaldan a Pedro Castillo. Y por supuesto, en el ámbito internacional no se ha hecho esperar la reacción de rechazo a que se respalde a un sujeto, a un golpista que pretendió disolver el Congreso de ese país para dejarlo sin, para concentrar el poder, por supuesto, en su persona, en la presidencia. Así que Perú rechaza estos intentos de injerencia en asuntos internos del Perú. No sé por qué dejó de hablarse el tema del robo continuado que se hacía desde la presidencia del Perú. Ese era un latrocinio y eso era una asociación para delinquir de los parientes inmediatos de Castillo que estaban robando, robando y robando. Y ese fue uno de los motivos que condujo al Perú al desastre que desembocó en el golpe de Estado que dio Castillo y en la decisión perfectamente constitucional, que a uno le guste o no le guste la constitución del Perú es otro tema, pero de acuerdo a esa constitución, el Congreso tiene el poder, con unas mayorías muy calificadas, de destituir o, como allá dicen, de vacar, de vacancia al presidente del Perú. De mar, ¿alguien se acordará de los colombianos que fueron detenidos en Haití por su real o presunta participación en el asesinato del presidente de ese país? ¿Alguien se volvió a acordar de ellos? Creo que nadie, la única vez que escuchamos hablar de estos colombianos detenidos en Haití, que están pues presos sin ninguna garantía procesal, que no tienen un juicio, fue cuando el presidente Iván Duque resolvió, sin escuchar nada más que una noticia, culparlos, prácticamente señalarlos de ser los responsables del asesinato del presidente Moïse. Pues muy bien, ahí siguen en una mazmorra en Haití. Y este es el mensaje que envían a Colombia desde allí. Lo que pueden hacer, una situación lamentable en la que se les ve. Y por supuesto, aquí lo que estamos pidiendo es que haya proceso, que haya debido proceso, sea cual sea el resultado, pero que haya proceso, no lo que están viviendo. Escuchemos qué es lo que han grabado en las últimas horas. Gracias por la oportunidad de poder grabar este video. Este video va dirigido al señor Canciller de la República de Colombia, doctor Álvaro Leiva Durán, al señor Comisionado de Paz, al sargento Chalán, los oficiales y suboficiales y soldados de la Reserva de las Fuerzas Militares. Hacemos un llamado humanitario, de auxilio humanitario. Hemos sido abandonados por el gobierno anterior. Somos inocentes de todos esos crímenes que se nos acusan. Hemos sido torturados, se nos han violado todas nuestras garantías y todos nuestros derechos procesales. Hacemos un llamado a ese gobierno, que es el gobierno de la paz total, que es el gobierno que quiere gobernar para todos los colombianos. Nosotros somos colombianos también. Por favor, garantícenos nuestro derecho al debido proceso. Garantícenos nuestro derecho a la presunción de inocencia. Queremos un juicio justo, por favor, ayúdenos. Estamos en manos de ustedes, no nos olviden. La presunción de inocencia que no tuvo en cuenta el presidente anterior, ¿no? El presidente anterior no lo tuvo en cuenta, sino que los condenó. Y mire lo que está pasando con ellos. ¡Qué horror! Los abandonamos. Los abandonó el gobierno. No se les está haciendo lo que corresponde. Un juicio justo. A ver qué fue lo que hicieron. Por cuenta de qué lo hicieron. Cumpliendo instrucciones de quiénes. ¿No es así?
lamentable. Nunca se supo cuál fue la verdad alrededor de lo que ocurrió con estos hombres colombianos y lo que ocurría con el presidente de Haití en aquel momento. ¿Cuál era? Hubo muchas teorías y no todas eran apuntaban a que era un hombre de las mejores calidades. Había mucha cosa, pero es bueno saber qué fue lo que realmente ocurrió. Y por ahora no lo sabemos. Los hombres siguen pidiendo ayuda. El gobierno del cambio y de la Colombia humana tampoco los escuchan. Esperamos que alguien los escuche. ¿Usted se imagina lo que será una cárcel en Haití? ¿Se imagina? Las imágenes son duras. ¿Ah? Las imágenes son muy duras. Pero imagínese, pero pues, imagínese. Algunas calles está? Son difíciles, no como será una cárcel. Pues las calles en Haití están invadidas de bandas criminales. Lo que está pasando en Haití es pavoroso. Cárcel en Haití para colombianos abandonados por Iván Duque y abandonados también por este gobierno. El de la paz total no se acuerda de estos porque fueron soldados alguna vez. Y las fuerzas militares no están diciendo nada, ¿no? Qué curioso, curioso. Que los juzguen y que los tengan en condiciones humanamente viables como deben tener a cualquier detenido en cualquier parte del mundo. Porque ese es el triunfo de la democracia. Juicio justo. Cárceles manejables, cárceles razonables. No se puede matar a una persona en vida teniéndola en una cárcel insoportable. Bueno. Doctor Fernando ya también se pronunció sobre el apoyo que recibió Pedro Castillo de Venezuela, de Colombia, de México, de Argentina, y pues les dijo que no estaban de acuerdo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores pues confirmó que todas las acciones que tomó Pedro Castillo constituyeron un golpe de Estado y por eso había sido destituido. Entonces, mejor dicho, no metan sus narices donde nadie los ha llamado. Es un acto completamente indebido de esos presidentes, incluido el nuestro. El principio de la no intervención es un principio definitivo de la Carta que informa los derechos en América, el principio de la no intervención, no hay que intervenir. Entonces, pues señor Petro, entiéndalo, al señor AMLO, al señor de Argentina, hay un cuarto país, ¿cuál es? Sí, espéreme, es Colombia, México, Argentina, Venezuela, creo. Venezuela sí, no es de extrañar. Venezuela sí. Está siempre en esa orilla y lo que puede dar de respaldo es la palabra, y pues que no le puede mandar cocaína porque el Perú la produce y se la manda a Venezuela. Qué horror. La intervención. Doctor Fernando, le confirmo, tiene usted razón. Autoridades peruanas recuperaron el control del aeropuerto de Arequipa. Las restricciones son de movilidad en la ciudad, pues precisamente para evitar que vuelvan a tomarse el aeropuerto. De todas formas, estoy viendo imágenes de cómo quedaron los alrededores con piedras, con llantas a las que les prendieron fuego. Está bastante complicado el acceso al aeropuerto de Arequipa. ¿Quiénes están impulsando esa protesta? ¿Quiénes son los dueños de la protesta en el Perú? Esa es la pregunta. Son las organizaciones, sí, señor, comunistas. ¿Qué duda cabe? ¿No es cierto? Bueno. Sí, doctor Fernando, mire, también ayer por la tarde fue atacada la planta de Leche Gloria en Arequipa. Los manifestantes que se tomaron el aeropuerto también atacaron esta planta de leche, muy famosa además, ¿no? Muy conocida. Terrible la situación, de verdad que está en caos todo el país.